Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de éxito. Estamos muy contentos el día de hoy porque estoy con un, ol, un colega, con un amigo de Argentina. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa, que es muy bueno, muy exitoso. Omar Fata, gerente y, y dueño de, 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 del Templo del Fútbol, ¿quién no ha ido al Templo del Fútbol hoy? Bueno, yo creo que mucha gente eh, ha pasado por el Templo del Fútbol. Llevamos nueve años eh, siendo un negocio de referencia en la ciudad y en el país y eso es un orgullo para mí. Es maravilloso. Omar, antes de que entremos al tema empresarial, porque hoy eres un empresario, vamos, eh, al ser argentino, que hace tiempo estás acá, pero eres reconocido sobre todo por lo que haces. Muchas gracias. Pero quiero quiero que le contemos a la gente un poco de tu historia, de tu vida pasada. Bueno, mira, eh, yo nací uh -huh. hace 49 años, en el 63, nací en Neuquén. Uh -huh. ¿Sí? Hermoso, Neu, Neuquén, Patagonia, el comienzo Sub de Argentina. toda la zona para los que no conocen de la Patagonia, uh -huh. que está conformado por varios departamentos, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Neuquén uh -huh. es la primera provincia. Está por debajo de Mendoza, uh -huh. de Bahía Blanca. Eh, mm. Nací en Neuquén, me crié en una familia normal, clase media, mi papá era publicista, tenía una agencia de publicidad, falta publicidad, pero tuvimos la mala suerte, mm. mi papá muere a los 33 eh, años, Joven. yo tenía 7. ¿De qué murió? Eh, un accidente. Oh, sí. Le gustaba mm. mucho el automovilismo. Entonces, mm. todos bien. los fines de semana que había carrera en algún lugar del país, mm. él iba con un grupo de amigos. Y en esa carrera sí. cuando volvían se un accidente con un, un camión en la vía y se mató bueno, a los 33 años. En el colegio cómo eras? Buen estudiante, tenés cara de no serlo. No, no, sí. no era, eh, o sea, no era que eh, juicioso, era digamos buen estudiante, inteligente, no necesitaba estudiar mucho, me iba bien. Sí. Me iba bien. Pero era un poquito rebelde e indisciplinado, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces tuve problemas que me echaban de todos los colegios. Uh -huh. Pasé por ocho colegios. Terminé estudiando. Un personaje, todo un personaje. Sí, terminé estudiando uh -huh. fuera de la, de, la, de la provincia de Neuquén. Ya no había colegio uh -huh. que no me aguantara. Entonces terminé en Entre Ríos, en un colegio por allá. Y bueno, pero siempre me iba bien uh -huh. con las notas, ¿no es cierto? ¿Qué estudiaste después? Eh, después estudié educación física. Bueno, en, en el sur no había, a raíz que muere mi papá, mi mamá queda viuda con tres hijos, a mí me tocó lucharla muy duro. Yo me acuerdo que a los 16 años ya era mensajero, cadete, que le dicen allá, cadete en la gobernación, eh, de, eh, así llevaba cosas en bicicleta, cierto. llevaba correspondencias. Entonces a los 16 años tuve mi primer trabajo. Después, eh, ahí en la gobernación fui ascendiendo de cadete y empecé a entrar en la parte administrativa y eso mm. me ayudó a terminarme de pagar los estudios. Mm. Después presté el servicio militar eh, en la época de casi que voy a las Malvinas y todo. Es que había que hacerlo. Y yo estaba prestando mm. servicio mm. cuando fue la guerra. No me tocó ir a, a, a combate, por suerte, pero estuve ahí, mm. en reserva. Y... Mm. Eh, Estudié seis meses de derecho y seis meses de ingeniería civil. Sí, sí. Porque eran las carreras que había en la ciudad de Neuquén y que yo podía, que sí. yo podía eh, costearme, sí, digamos, sí. viviendo en mi casa. Y, y no me gustaron, no me gustaron, y dije, me voy a Buenos Aires. Mi mamá me dijo, ¿y quién te va a pagar la carrera? Le digo, mamá, no te vine a pedir permiso ni a pedir plata, te vine a contar. Y ahí fue el comienzo cuando me voy a los 18 años de Neuquén. Me voy a Buenos Aires. ¿Solo? Solo. Yo practicaba mucho deporte y había sido subcampeón argentino de taekwondo. Eran dos. Me pegaron una patada y me tiré al piso porque me, me, me iba a matar. Entonces, pero ya había competido en todo el, el regional había clasificado en Neuquén esto y, todo, y llegué, a su, llegué a competir un argentino eso me hizo conseguir una beca en el, en el cenar el Centro Nacional de Alto Rendimiento porque yo quería estudiar educación física que eso era lo que realmente yo quería me encantaba el deporte y quería vivir del deporte entonces eh, entré al profesorado de educación física y en Núñez Republiquete Libertador, atrás de la cancha de River, y vivía ahí con todos los deportistas de alto rendimiento. Entonces fue muy fácil porque llego ya a Buenos Aires con un lugar donde vivir, mm. donde estar, tenía asegurada la alimentación y la estadía para vivir. Una ciudad como Buenos Aires, que es muy grande, cuando uno va del sur. Neuquén tiene 300.000 mil habitantes, Buenos Aires 14, era una locura ir a Buenos Aires a ganarse la vida. Omar, contame cómo te, ¿por qué te vienes a Medellín? Bueno, me graduo sí. y de educación física, y yo tengo un amigo de toda la vida, que seguimos siendo amigos, y ahora somos socios, pero somos amigos, de Neuquén, éramos vecinos, se llama Claudio Lococo, Claudio vivía en Colombia, en Bogotá. Él tiene una empresa de importación de mueble y decoración. Vivía en Bogotá, en Chapinero. Entonces eh, yo termino de, de estudiar y digo: Bueno, me voy a ir a visitar a, a mi amigo antes de ponerme a trabajar. Pues yo, ya de Buenos Aires, ya me quería ir al sur quería ir, yo esquié siempre sí, y quería, sí. tenía el sueño de vivir en San Martín de los Andes, en Villa Langostura, en sí, la montaña. Sí. Me encanta la montaña, me gusta la nieve, me gusta la tranquilidad, la paz de la montaña, así como hay gente que le gusta vivir en el sí. mar y la playa, a mí me gusta el frío, sí. me gusta la montaña. Entonces yo me iba a ir a, a Argentina a hacer un curso de instructor de esquí y pensaba vivir allá de profesor, dar clase en algún colegio y demás. Sí. Entonces me vengo a, Digo, me voy a dar unos mesecitos de vacaciones que ya había no trabajado mucho bien. y me vengo a Colombia por tierra, sí. porque no tenía por un peso tierra. y no tenía un peso vendí las neveras, el kayak, sí. y la bicicleta porque tenía un kayak porque me iba al Tigre a remar todos los fines de semana, mi bicicleta y con esa plata me vine. Llegué con 100 dólares acá a Colombia. Omar, cuando hablamos del corte me cuentas toda la travesía de llegar acá a Colombia sí. y cómo nace el templo del fútbol. Muy bien, ahora volvemos.